Buenos días, estimados alumnos de la comunidad de Pichilemu. Quiero brindarle un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a la provincia de Cardenal Caro y a todas las comunas que están en la zona, ¿cierto? Como Litueche, La Estrella, Manchihue. Hoy día nos adentramos en la quinta clase de karate tradicional, ¿cierto? Karate tradicional y deportivo. Dos veces a la semana, en el cual ustedes pueden participar, ¿cierto? Invitar a su familia, a sus papás, a todos, a sus hermanos, primos. Esta posibilidad de poder desarrollar este taller formativo es gracias a la gobernación regional, ¿cierto? La Serenía del Deporte. Y bueno, obviamente todas las entidades que están transmitiendo este taller para todos ustedes y que puedan participar. Lo bueno de esto es que ustedes pueden revisar desde la clase número 1 hasta la que llevamos actualmente para que ustedes sigan participando, pueden revisarlas nuevamente, ir aprendiendo. Son 5 meses que vamos a estar juntos, ¿cierto? Aprendiendo de este hermoso arte llamado Karate Do como taller formativo. Hoy día vamos a enfocarnos en temas netamente de tren inferior, patadas, ¿ya? Entonces vamos a hacer un trabajo específico, vamos a partir hoy día con karate tradicional, la clase siguiente es karate deportivo y vamos a comenzar con la soltura desde los pies como siempre hasta el cuello, ya con la calistenia. Vamos a saludar entonces, talones juntos, siempre antes de comenzar una clase, saludamos, tocaini, ¿cierto? Entonces comenzamos la clase, mano a la cintura y comenzamos, marcamos canto externo, interno, arriba, atrás. 1, 2, 3, 4. Hoy día les voy a pedir una banquita. Una banquita, puede ser un piso, una banca que sea hasta más o menos a la altura de la rodilla, cosa que les permita a ustedes, o algún obstáculo, si son más bajitos, ¿cierto? La idea es que sea hasta la altura de la rodilla, cosa que ustedes puedan desarrollar el ejercicio que les voy a dar para poder levantar la pierna y poder patear. Canto externo, interno, arriba, atrás. Recordar respirar. 1, 2, 3, 4. Siempre la respiración es súper importante. Cambio. Giramos el pie acá. Empeine, volvemos al otro lado. Metatarso, empeine, volvemos al otro lado. Vamos. Al otro lado. Al otro lado. Vamos cambiando. Cambio, levantamos la pierna derecha, mantenemos el equilibrio, ¿cierto? Y giramos el tobillo 10 veces hacia un lado, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, el otro lado, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. La otra pierna, mantenemos el equilibrio, la pierna un poquito doblada, ¿cierto? Flexada, levantamos la pierna izquierda y giramos, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, separamos los pies, las rodillas hacia adelante y vamos a lanzar los brazos hacia adelante mientras bajamos, ¿cierto? Vamos a hacer sentadilla, comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordar que si yo hago la sentadilla, mi cadera debe ir hacia atrás y lanzo mi brazo. Entonces trabajo un poquito centro de gravedad y me voy un poquito hacia atrás y lanzo los brazos. Entonces equilibro el cuerpo y puedo trabajar los cuádriceps. ¿Ya? Entonces aquí la guatita bien apretada, ¿cierto? Bajamos. Ahí levantamos. ¿Ok? Vamos. Perfecto. Seguimos entonces, talones juntos, bajamos acá, hasta acá solamente, ¿cierto? No tan bajito, estamos trabajando cuádriceps, bajamos y subimos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, separo los pies y bajo sobre una pierna y me voy con el canto interior.
para elongar. Mantengo ahí lo que más pueda, ¿cierto? Sobre todo hoy día que vamos a hacer patadas, debemos soltar las piernas. Canto externo, ¿cierto? Marcar el canto externo, nos apoyamos y elongamos. Cambio. Ahora vamos a girar el tronco hacia la pierna que va a estar estirada. Vamos a levantar el ortejo mayor, el dedo gordo del pie. Vamos a bajar y vamos a mantener el tronco girado hacia un costado. Ahí. Mantenemos ahí. Levanto, cambio, en el otro lado. Eso, muy bien. Cambio. Ahora vamos a levantar los dedos del pie hacia el techo y vamos a bajar de la misma manera. Y vamos a girar el tronco hacia la pierna que está estirada. El otro lado. Muy bien. Alto. Vamos a tocar el piso ahora. Nos vamos a ir hacia atrás. Hacia adelante. Cambio. Vamos a tomar aire. Y vamos a dejar caer nuestro cuerpo y la cabeza entre los hombros. Entonces los brazos van a estar firmes. Vamos a bajar a chico a chico, posición del oso a caballo. ¿Cierto? Esta es una de las posiciones que vamos a empezar a trabajar en las clases siguientes, en las posiciones. Tomo aire. Y vamos a empezar a utilizar las técnicas aprendidas también en las clases anteriores. Tomo aire y dejo caer mi peso, ¿cierto? La cadera, los brazos bien estirados. Ahí. Y ahora voy a meter las manos hacia adentro, los dedos hacia adentro, voy a girar hacia un lado, ¿cierto? Voy a girar hacia el otro. Uno, dos, uno, dos. Muy bien, cambio, hacia adentro, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Muy bien. Cambio, giro el tronco, voy a hacer tres insistencias, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, muy bien, ahora vamos a girar los hombros, brazos extendidos, el hombro toca la oreja, 10 veces hacia adelante, 10 veces hacia atrás. Eso. Suelto, aprieto, lado izquierdo. Comenzamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, suelto los brazos, cruzo, abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, suelto las manos, vamos a desarrollar una técnica llamada huraquén, se realiza con las manos, se realiza con el dorso, del puño. Entonces vamos a tomar el puño acá, ¿cierto? Nuestros pies paralelos. Esta posición se llama Heikodachi, posición del soldado. Apoyo y voy y vuelvo. ¿Cierto? Si yo lo hago lateral, desarrollo. Suelto. 10 veces por un lado. Veces con el otro.
bien, suelto las manos. Desarrollo cuello, ¿cierto? Atrás. Al lado. Costado. Girando. Lado. Cuarto. Muy bien. Vamos a cerrar el mat, ¿cierto? Ahí. Entonces vamos a soltar las piernas, vamos a hacer un ejercicio para poder hacer una elongación que nos permita soltar hoy día las patadas que vamos a realizar. Entonces vamos a poner la pierna derecha atrás, nos vamos a poner en guardia y vamos a lanzar la pierna sin patear, solamente levantarla de forma recta hacia arriba hasta donde más se pueda, ¿cierto? Sin que moleste, sin que duela, sin esforzarse tanto tampoco, suavemente aquí. Cuando ya llegue unas 5, empieza a elevar un poquito más arriba la pierna. Y esto lo va a hacer unas 10 veces. Hacia arriba. Eso. La última, lo más arriba posible. El lado izquierdo ahora. Vamos. Lo más arriba posible, exactamente. Nos ponemos de lado ahora para soltar abductores, ¿cierto? Para poder calentar abductores y poder hacer soltura y elongación. Entonces voy a cruzar, vuelvo bajo. Misma situación, 10 veces con un lado, 10 veces con el otro. Levantando sin patear. Muy bien. Cambio. Cruzo. Muy bien. Ahora vamos a soltar hacia atrás. Vamos a hacer este ejercicio de forma lateral, lo voy a mostrar para que ustedes lo puedan ejecutar, ¿cierto? Voy a tocar el piso, si tengo mi pierna derecha pues ya mi mano derecha va a tocar y el pie izquierdo se va a levantar, la pierna izquierda, hacia atrás. Lo vamos a hacer 10 veces pero 5 intercalados. Entonces, comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5. Me toca el otro lado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Me toca el otro lado. Allí me. Vamos. Ich, ni, san, chi, go. Muy bien. El otro lado. Ich, mi, san, chi, go. Muy bien. Luego de ese ejercicio voy a repetirlo unas 2 veces, 3 series más o menos, para poder calentar las articulaciones y los tendones, ¿cierto? Porque esto es importante también, hidratarse, chicos. En la clase, una botellita con agua, ¿cierto? Porque los músculos trabajan a base de la hidratación. Entonces, si ustedes no se hidratan, los músculos están tensos. Entonces, antes de la clase, tomar un vasito de agua, posterior a la clase, durante el día, de acuerdo, ¿cierto?, a los medios de nutrición, tiene que tomar agüita durante el día, ¿ya? Entonces, vamos a separar las piernas sin que moleste.
el máximo que pueda aguantar hasta 10, se para, mantiene ahí, mantiene, eso, muy bien, cambio. Vamos a elongar hacia adelante, voy a jugar un poquito. También en colchoneta, ¿cierto? Voy a apoyar mi rodilla al piso. Y esta pierna se va a ir hacia adelante. Mi cuerpo se va a ir hacia adelante, voy a estirar el flexor de cadera, ¿cierto? Con el cuádriceps. Me voy a ir hacia adelante y mantengo. Ahí me puedo mantener entre 15 a 20 segundos tranquilamente, sin que moleste, estirando. Eso. Esto es para poder soltar las piernas y la cadera, para poder realizar las patadas. Cambio, me toca la otra pierna, apoyo, bajo, mantengo, bien concentrado. Recuerde usar la respiración para poder realizar todas las actividades de karate. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a comenzar con la primera patada llamada Maigiri. Quiero explicar antes de comenzar todas las patadas, ¿cierto? Que vamos a hacer, que van a ser dos hoy día, que las patadas salen de esta base, levantar la rodilla. Todas las patadas salen aquí. Si yo me pongo de lado y bajo. De aquí se desarrollan las patadas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de calentamiento en el cual yo solamente levanto la rodilla como si estuviera pegando en rodilla, se lo llevo lo más arriba posible, acá. Ese golpe se llama Hisageri, rodillazo, hacia arriba, Hisageri, cambio el otro lado, acá, eso, ese ejercicio me va a permitir entender el desarrollo de la patada. La primera patada que vamos a hacer se llama Maigeri. Mae en japonés es frente. Ushiro es hacia atrás. Miji, derecha. Hidari, izquierda. Entonces vamos a hacer Maegeri. Vamos a hacer este el siguiente ejercicio. Mantenemos el equilibrio, las manos acá. Levanto la rodilla. Equilibrio. Pateo, vuelvo abajo. Levanto la rodilla. Pateo, vuelvo. Bajo. Entonces vamos a trabajar el equilibrio. 1, 2, 3, vamos, inténtelo ustedes en casa, ¿cierto? Con sus papás, con sus tíos, con sus mamás, con quien quieran trabajar, ¿cierto? Estos ejercicios que son básicos para poder realizar una correcta patada. Levanto la rodilla, pateo, vuelvo. 1, pum, vuelvo. 1, vuelvo. 1, vuelvo. 1, vuelvo. Uno, bueno, excelente. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, pero con una posición básica llamada Genkutsudachi, que es una posición adelantada, en el cual yo tengo mi rodilla, o sea, mi pierna estirada a la derecha atrás, la pierna izquierda está doblada, y mi rodilla cae en una línea recta con el ortejo mayor, con el dedo gordo del pie. Mi cuerpo está derecho, desde aquí. Yo voy a levantar y voy a patear. Estoy en una guardia básica, ¿cierto? Sin movimiento rebote, porque esto es karate tradicional. Mantengo acá. Cada vez que desarrollo la técnica, yo cambio mi guardia. No la bajo. Comúnmente cuando se enseña el karate, ¿cierto? Y los chicos van aprendiendo a patear, tienen la tendencia de bajar su guardia cuando patean. Mi misión es enseñarles, cierto, que la guardia siempre se debe mantener arriba para poder realizar cualquier técnica, en este caso de pierna. Yo les voy a mostrar el ejemplo que hace. Cuando patean,
bajan los brazos y patean. Pero cuando van desarrollando les cuesta mucho a posterior hacer la técnica como respuesta. Si yo tengo que cambiar la guardia, si yo estoy con mi guardia derecha atrás y al patear levanto y vuelvo atrás, cambio la guardia. Entonces estoy en la posición, indiqué, ¿cierto? Hinkuk Sudachi, la guardia. Cuando cambio la guardia, pateo, ¡pum! Bien atrás. Y tomo aire y boto cuando pateo. Igual que en la técnica de Suki, el golpe de puño que vimos la clase pasada. Tomo aire. De la misma base que hicimos de frente, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque acá tengo una banquita, que es la que le pedí al principio de la clase, que me va a servir como obstáculo para poder desarrollar mi técnica. Lo voy a hacer de pie primero, tal cual como lo hicimos al inicio. Me pongo de lado para poder mostrar, levanto la rodilla, pateo, vuelvo. La otra pierna, levanto, pateo, vuelvo. Levanto, pateo, vuelvo. La banquita me permite levantar la pierna, ¿cierto? La rodilla, desarrollar la técnica de forma correcta y bajar la pierna a su lugar. Cuando lo hago en la técnica con la posición, ¿cierto? El dachi, en este caso es Hinkutsu dachi. Al desarrollar la pierna, ¡pum!, necesito levantar la rodilla. Pateo, vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Entonces usted, al principio, hágalo lento. Desarrolle la técnica, desarrolle fuerza de pierna, porque es muy importante. Y a posterior, le da la acentuación que le he dicho en otras técnicas, ¿cierto? Igual que los bloqueos, igual que en el golpe, de ¡pum! Colocar la técnica, ¡pum! Y que se retire. Pero darle una acentuación en la última parte, una tensión, para que quede la fuerza impregnada en la patada. Seguimos, entonces vamos a hacer la segunda técnica que se llama Mae Wachigere. Esa es la idea, es que ustedes lo trabajen con ambos lados, ¿cierto? Porque en karate se trabaja la bilateralidad, ambos lados. Entonces, yo lo que hago con la derecha, lo hago con la izquierda. Ahora vamos a hacer Mae Wachigere, patada semicircular. Estoy de pies paralelos, misma situación, yo necesito levantar la rodilla. Giro el pie de lado, lanzo, vuelvo, bajo. Misma situación, yo necesito levantar la rodilla, giro el pie, meto la técnica, vuelvo, bajo. Con ambos lados debe ser lo mismo. Levanto, lateral, lanzo, vuelvo, bajo. Ambas situaciones deben ser la misma. Ya después, cuando logra controlar la pierna, ya lo puede hacer más rápido. ¿Cierto? El pie de abajo se debe abrir porque no puedo golpear con el pie hacia adelante debido a que me puedo lesionar la rodilla. Entonces necesito golpear. Necesito, pum, golpear. ¿Cierto? Abriendo el pie de base. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer con la misma posición, el mismo dachi que ocupamos hace poco, que se llama Genkutsu dachi. Y vamos a patear desde atrás. Cuando la técnica viene de atrás, se llama Yako. Yako Suki. Yako Mae Wachigere en este caso, de que es patada. Yako Mae Wachigere. Significa desde atrás, viene una patada semicircular. ¿Ok? Keri y Geri en japonés es patada. Entonces yo voy a estar de frente. Misma situación. Si yo cambio la mano, o sea, cambio la pierna derecha está atrás, estoy en una posición y lanzo, ¡pum! Tengo que mantener la guardia de combate. No, insisto, muchos errores se cometen haciendo esto, bajando el brazo por un tema de descoordinación. O sea, hay que trabajar ambos lados. Es como casi innato el movimiento. Baja la guardia para patear, porque el cerebro en ese minuto hace entender que tiene que va a patear la pierna y la mano no se va a ocupar, que corresponde al mismo lado. Entonces debemos acostumbrar, nosotros manejamos nuestro cerebro y debemos hacerle entender que debe ir la patada, pero siempre protegido. Entonces, si yo estoy en la posición, cambio, pum, pateo y vuelvo atrás, pum,
y vuelvo atrás. El pie de adelante debo abrirlo para poder patear. No puedo dejarlo fijo porque también me puedo lesionar. Entonces yo abro el pie de adelante, lanzo la pierna, pum, pateo y vuelvo. Misma situación con la otra pierna. Abro el pie, pum, pateo, vuelvo. Y vuelvo a la misma posición. La pierna adelante volada, lo voy a hacer de lado para poder mostrar, ¿cierto? Entonces estoy en guardia, abro el pie, ¡pa! Conecto. ¡Pum! Conecto. El otro lado. Guardia, ¿cierto? Abro el pie, ¡pum! Y vuelvo atrás. Este ejercicio me va a dar el control de mi pierna. Como controlo mis manos, debo tener, porque la musculatura que tienen las piernas es bastante. Tenemos músculos que soportan todo el peso del cuerpo todo el día. Entonces es importante trabajarlo y fortalecerlo. ¿Ok? Hoy día hemos desarrollado dos técnicas. Al final de este ejercicio, ustedes van a practicar las dos patadas. Uno, dos. Y vuelven atrás. El otro lado. Uno, dos. ¿Se entiende? Ustedes también lo van a hacer en casa. Uno, dos. Diferenciar dos patadas. Frontal y una frontal semicircular. Las dos van hacia el frente. Pero una va a girar el tronco y voy a abrir el pie. Y la primera va a ser de frente. ¿Con qué voy a golpear en la primera? Se me había olvidado. Con el metatarso. O kochi, se llama en japonés. Con la bola del pie. ¿Cierto? Y el mawache se patea con el empeine. ¿Ya? Lo puede hacer a la zona media o a la cara. ¿Ya? Tiene, casi siempre en combate deportivo cuando se utiliza, bueno, en karate tradicional se puede golpear en cualquier lado. Zona baja, zona media, zona alta, se juegan. Shodan, Shodan, Geran. Y en karate tradicional, karate deportivo, el maguiri entra acá, no puede ir en una patada frontal. Pero sí puede ir una patada semicircular a la cara. Y eso son, es un nipón, son tres puntos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a soltar ahora, ¿cierto? Las piernas. Para terminar la clase, ¿cierto? Vamos a bajar a Seiza. Sentado sobre los talones. Mantenemos ahí, recuerden que esta es la posición de ¿cómo se llama? De relajación, de meditación. Esto también nos permite elongar los cuádriceps cuando ya uno va soportando, ¿cierto? El trabajo del día, permite elongar los cuádriceps. Ahora nos vamos a ir hacia adelante y vamos a soltar flexor de cadera. Nuevamente. Hacia adelante. Hacia adelante. Cambio, nos vamos hacia atrás. Apoyo el talón. Y lanzo. Me siento atrás. ¿Cierto? Y apoyo el pie. Y cambio. El otro pie. ¿Cierto? Pasa el pie en la pierna izquierda adelante, flexo adelante, mantengo. Me voy hacia atrás, atrás.
Cambio, voy a pasar la pierna derecha adelante y la pierna izquierda se va a ir hacia atrás. Entonces con esto voy a permitir soltar el glúteo y el nervio ciático. Y me voy a ir hacia adelante y voy a soltar aquí. Unos 20 segundos. Cambio, apoyo, levanto, cambio la otra pierna. Aquí, va. Bien, nos ponemos en, cierto, casi en posición de mariposa, cierto, los pies juntos, mariposa en esta posición, cierto, afirmamos los pies, bajamos la cabeza y estiramos. Y vamos soltando. Muy bien, hacia atrás, suelto el aire. Muy bien, cambio, seiza. Luego de haber soltado, cierto, soltamos los brazos. Soltamos los brazos acá, arriba. Bien estirada la espalda. Del otro lado. Soltamos cuello. Otro lado. Suelto. Soltado. Muy bien. Eso ha sido la clase de hoy, chicos. Los felicito a todos los alumnos que están conectados en este minuto. Les doy las gracias por su asistencia. Espero que estén compartiendo y disfrutando de estas clases, a aquellos que les gustan los amantes del arte marcial y del karate do específicamente, poder realizar de forma gratuita este taller gracias a la Gobernación Regional y a la Seremi del Deporte. Así que les mando un abrazo, chicos, a cuidarse. Recuerden que todavía estamos en periodo pandemia, por eso estamos haciendo estos talleres, para que ustedes puedan entrenar en su casa. Es como llevar el dojo, el dojo donde practicamos karate, ¿cierto? Donde se enseña el camino. El dojo es su casa. Su sensei está con ustedes. Háganme preguntas, consultas ahí en los comentarios, para que puedan realizar las preguntas que ustedes tengan, dudas, consultas. Yo siempre voy a estar atento y voy a responder de alguna u otra manera sus consultas o sus dudas. Un abrazo gigante. Que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Salud. ¿Sí? Un aplauso y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Chau, chau.